muchas las aflicciones que tenemos que enfrentar. Y la persona que no cree en Dios contra su vida quiere atentar. Te diré que eso no es lo correcto, porque hay un Dios que nos creó. Él sabe cuántas veces has tratado. Ven hoy y busca su perdón. Piensa en Dios cuando todo te salga mal. Piensa en Dios cuando algo no puedas realizar. Piensa en Dios. Piensa en Dios si con tu fuerza no puedes más. Piensa en Dios, su poder se perfecciona en tu deseo. Y nos dice que a su hijo amado él nos envió para que tuviésemos hoy vida, y por nosotros él se entregó. Y vida eterna él nos ofrece si hoy le quieres aceptar. Ven hoy, amigo, yo te invito, pasemos juntos a...